Don Edwin González es el invitado a entrar a Huellas de la Historia este lunes 24 de junio y el viernes 29 en Televisora del Sur, Canal 14. Con 76 años, es un hombre esforzado, inmerso en el desarrollo del cantón. Nació en San Ramón de Alajuela y llegó en el 49 al Valle del General. Mi papá nos trajo en el 49, apenas pasó la revolución. Ajá. Nos vinimos para acá, yo tenía cuando eso... 6 años, era muy pequeñito. 6 años. Sí, papá compró una finca en lo que se llama hoy Las Bonitas, de Pérez Celedón, San Rafael. Uh-huh. Ahí se estableció y ahí empezamos a trabajar. Un hombre estudioso, pero recuerda que al mismo tiempo de la escuela tenía que pasar a trabajar en el campo junto a su padre. El proceso de salir de la escuela, yo hacía la tarea en la escuela, de una vez la hacía, les copiaban en la pizarra, ¿verdad? Y ahí la hacía para llegar a la casa, dejar el cuaderno ahí, era un cuaderno y un lápiz, lo que uno tenía nada más. E irme a donde estaba papá, trabajando, ayudarle. Luego en el día, claro, había que ir a buscar leña y alistar comida para los cerdos, que era, bueno, todo el proceso ese. Ya me tocó hacerlo y pero era uno feliz. Sí. Era uno feliz, sí. No había problema. Ya después empiezan a nacer las situaciones que le gustaba uno jugar fútbol, en mi caso. Un hombre analítico de la situación del país. Dios nos bendijo a nosotros con que naciéramos aquí. Este es un paraíso. Y que nos hayan llevado hasta este punto donde estamos es muy triste. Porque para mí lo que me da tristeza no es los problemas que hay. Lo que me da tristeza es cómo la gente ignora eso. Cómo la gente no da pasos para resolver los problemas. Primero, nos dejamos absorber como sociedad por el individualismo, ¿ya? Que significa que yo tengo que ser el primero. Solo yo tengo que tener, solo yo tengo que poder, solo lo que yo digo sirve. Un luchador para que la zona sur tenga por fin una medicatura forense. Lo que está es simplemente esperándose. Yo creo que un día de estos hay una reunión con el Poder Ejecutivo y la Corte y Hacienda para ya que haya un presupuesto para iniciar. El presupuesto no es mucho, eso es más bien vergonzoso. ¿Pero cómo ha costado, don Edwin? Sí, es por eso, porque la voluntad política no existe. Por ejemplo, aquí, los hace 11 años. Es un tema tan importante que no se necesita. Y ahí no, fíjese que, por ejemplo, ellos, para ellos, es más, los mismos alcaldes y toda esta cosa, los sí, qué bonito, hay que hacerlo, pero no hacen nada. Entonces resulta que cuesta y uno tiene que estar ahí metido para acá y para allá, y es cierto, gracias a Dios que Poder Judicial, la Corte, pues ha aceptado todos los planteamientos y todo, aunque costó al inicio, pero ya ahora ya se tiene todo, gracias a Dios. Don Edwin González es el invitado a entrar a Huellas de la Historia, lunes 24 de junio a las 5 de la tarde y el viernes 29 a las 8 de la noche, solo por Canal 14 y también en www.tvsur.co.cr.